de poner que cada día movilicen alrededor de 100 toneladas de correspondencia, mensajería y paquetería. El origen de esta efeméride se remonta a 1922, cuando un tren de mercancías que transportaba 50 millones de pesos en oro y una multa abundante correspondencia militar tuvo un accidente con consecuencias catastróficas. En el tren iban los empleados postales que recogieron todas aquellas cartas que habían sido destruidas en el accidente, así como todo el oro que tuvieron, y lo entregaron todo ello a las autoridades pertinentes. El presidente Pascual Ortiz Rubio decidió reconocer el gesto y la buena voluntad de ciertos hombres y estableció esta efeméride el día 12 de noviembre de 1931 como un reconocimiento a la obra social que realizan los carteros, llevando los mensajes que esperan en casa a los ciudadanos. Madero lanzó una revuelta contra el presidente Díaz en 1910. El famoso documento que contiene su declaración contra Díaz, titulado El Plan de San Luis Potosí, es también el origen de una de las ideas políticas más fuertes de México. Sufragio efectivo, no reelección. Se traduce como sufragio efectivo, sin elecciones. También se convirtió en una proclamación pública de apoyo a los rebeldes. La gente pone amor.
con él.